En la noche del sábado al domingo, Irán lanzó un duro ataque contra Israel. Fue el primer ataque de Teherán contra los territorios de Tel Aviv. El portavoz del ejército israelí, Agari, declaró que Irán disparó 170 drones, más de 30 misiles crucero y más de 170 misiles balísticos. La mayoría de los ataques fueron interceptados gracias al sistema de defensa Arrow en cooperación con aliados jordanos, estadounidenses, británicos y franceses. Solo se registraron algunos daños según las fuerzas de defensa israelíes en una base militar del sur del país. Al ataque iraní se sumaron también los aliados de Teherán, tanto Hezbollah en Líbano como los hutíes en Yemen. La condena internacional nos ha hecho esperar en un conflicto que parece que está destinado a escalar.